Això és l'Ajuntament de Bristol. Aquests, veus aquests senyors d'aquí, de l'Ajuntament? Els he robat 4 o 5 pounds, i el seu pàrquing és de l'Ajuntament. Sí, sí, he encontrat un bug, claro. Hay un unicornio o algo ahí, extraño. Un unicornio, caballo, león. Catedral de Bristol. Sí. Bueno, pero no es la más grande que hay, ¿no? No, no, no. Y luego de arriba es la biblioteca. Ah, eso de allá. Está bien, está bien. Vivimos al límite. La reina Victoria y emperatriz o algo así. Doña con el gorrito de perrito. Vale. Por de Bristol. Y nada, bueno, que hay un río aquí y ya está. Sí, es un... Fuimos a comer el viernes. Buffet libre. 25 pounds. 30 bracos, joder. Por aquí sé que pasó la antorcha olímpica. Y por eso digo yo que tienen esa... Al pont no, van pasar més avall. Y veía como una especie de barco. Y tiene unas trompetillas ahí raras. Las orelles de Shrek. Ah, pero lo de la antorcha que tenía esta misma forma. ¿Y qué? ¿Río o qué? Río. Mierda. ¿Quién es? Que descubrió Norteamérica. Una mierda. ¿Te lo has creído, chaval? Un barco que se llama Amazon. Van América que te va, mira, podríem anar-hi també. No, escalar. No, perquè a part, a veure... What the fuck? O sea, esta gente está súper... No, això és una producció. No, ja, ja. Clar, és molt estrany, eh? És el que venen de Square. Somos Calis. ¿Y aquí se puede entrar o no? Penso que es como un planetario, no sé qué. Román lo he visto. Esta es la biblioteca. Esta es la catedral, que hemos visto antes. Ahora vamos a ir a confesarnos allá. Por robar en el parquímetro. Me acabas indio. El Rats de la antigüedad. Sí. Una estatua de un tío subido a un caballito de mar. Muy normal, sí, sí. Vamos al parquímetro. Ahora hay cua para agafar la pasta. Hijos de puta. Yo creo que algo se lo han portado todo ya. Eso está, ahora todos esos son españoles. Que aquí, venir. Aquí vivíamos con Xavi, vamos. ¿Qué cabrón? Al costado que los escudo. Ya lo vamos a ver, ¿ves aquí un posa todo, eh? Sí, sí. Y al lado de la escuela de chicas, ahí. Sí, la gente que busca, que haya una escuela de nenas al costado. Sí. Supermercats y que estigui el preu del set, todo eso son tonterías. Sí, sí. ¿De dónde? No, volví para aquí, está bien. ¿De quién me ha hecho el día? El perrito. Espera un momento. Perrito. Hacía un sol que no veas esta mañana. Más o menos una hora después o media hora se ha puesto a llover. Y ahora está cayendo la de ellos aquí. ¿A qué pueblo vamos? A Kingston Michael hi ha un pub que està molt bé per fotre's un bon Sunday roast que menja prim anglès, menja anglès i després anem a Castleton, que és un poble típic anglès. Bueno, ya ahora he ido un momento a casa de David y he visto a los compañeros de piso. El tío este que era de Tarragona, que hablaba en inglés y el inglés este que se cachondeaba un montón de todo. Ha salido el arco iris, pero creo que se ve. Això és Kingston St. Michael. I ara anem al Body Huntsman, que és un pub típic per venir aquí a fer més això d'aquí davant. Què tal? Ui. Les coses. Se podria jugar un poc més. Vull fer la gripe. Sal! Ja està. One, two.
En Inglaterra, ¿por qué lado de la carretera hay que caminar? Tenemos esta duda. Porque en España yo siempre camino por la derecha, porque los coches van por la derecha. Eso está correcto. Entonces aquí en Inglaterra será lo contrario, ¿no? Entonces tendremos que ir por la izquierda. Ah, mira, esos van por la derecha, ¿ves? No, van por la izquierda. O sea, van por la izquierda. ¿Por qué hay matrículas amarillas y otras blancas? Porque adelante son blancas y derrotera grogues. Ah, hostias, no me había dado cuenta. Pensé que es groga. Con gaticos. Son estatuas de gats. Sí. Hay poca humedad, ¿eh? Poca humedad, digo, sí. Y dos veces. Digo, agafas un pastís y pones la pasta a los hostias. Sí. Y la gente no fa. En España eso ya habría volado todo. ¿Dónde hay que dejarlo? A la hostia. Esto en España habría volado a los 5 minutos. Bueno, sí, a los 3 minutos o 2. Y 0 euros. En cara, la gente hauria mirat a ficar la mà per veure si... Sí, sí. A veure si cojo algo. Hòstia. Unicorn Lodge. Sí. Que gente más rara. Unicornio. Nos encantan los unicornios aquí. Es un perro típico inglés. Hola. Vale. Aquí casi se pega una hostia a una niña. Una pena. Y todo eso es niebla. Uh-huh. Wow. Demasiado blandito esto, ¿eh? Entonces, ¿qué significa esto? Niños salvajes sueltos. Cuidado, hay que ir despacio. Sí, algo así. Si vols fer un cop de aquí, no? Hostias. Vamos a confesarnos. No, per aquí me trencarà, no? Bueno, las lápidas aquí, medio caídas, la mayoría. Ah, qué bien, qué bonito. Típico. Coches. Madre mierda. Y las plantas que están invadiendo ya ahí, la casa. Y hostia, la terracita. Sí, ¿quién coño va a ir ahí, macho? El frío que hace. Y la humedad. Sí. Unos viejos ahí que... ¡Ay, la cadera! ¡Que con la humedad! El que passa és que quan el deixen més ben dit. Estoy grabando como si no estuviera grabando. Este es un lavabo de un sitio súper pijo. Soy Cani. Está todo guay. Descansar un poquito. Ahora de la excursioneta. Bye. Thank you very much, gentlemen. Bye. Thank you. Y ya voy grabando con la cámara. ¿Estás grabando? Y grabando así. Ah, nos espera la muerte. Si alguien recupera esta tarjeta, que no recuerden. Que busques cadáveres, ¿no? Sí. Estamos yendo por la carretera esta del pueblo. Estamos con el móvil haciendo un poco de luz con los móviles. Para ver si podemos llegar al coche. Están locos. Sí. Poco batería, dime. Encima yo voy todo de negro y tú... Yo también. También. Bueno, por suerte no me has muerto. Me has podido llegar al coche. Este es el Putty Club. El Putty Club de... Putty Club. De casa.
Starbucks. A ver, vamos, vamos allá. En el mapa no me sale la calle esa, porque esa parte ya no sale en el mapa. He preguntado a una señora en un callejón un poco oscuro y no se ha echado a correr, sino que no solo me ha dicho la calle, sino que además se ha desplazado una calle solo para decirme hacia dónde tenía que ir. Ahí está mi hotel. Bueno, esta es mi habitación en Londres, mi última habitación, que estoy yo. Bueno, el recepcionista era un japonés que no paraba de decir ser, cansino. Pues vaya mierda habitación. Bueno, comparada con la de Bristol. Cuidado que hay Mary Poppins. Bueno, esto es un parque muy grande, con porterías. A pesar de que los ingleses no son muy religiosos, está lleno de iglesias. Creo que me ha pasado lo más extraordinario desde que llevo aquí, que es que estaba en un cruce y había un paso de cebra y ha pasado un coche de policía y se ha parado. O sea, hasta los policías son amables. Alucinante. Mira, aquí estoy en mitad del Amber Bridge. Ahí, como un inglés de verdad. Joder, el río grande, ¿eh? Nada, ahí está London Eye, Big Ben y otra cosa. Big Ben, un arbolito de Navidad, eso no sé qué es, y eso tampoco. El London Eye, el objeto de Londres. La batalla de Bretaña, 1940. La verdad es que no sé a qué se refiere. Bueno, por el día hay soldados a caballo en esas dos puertas que ahora están cerradas. Y bueno, creo que no pude grabar nada, me había quedado sin batería. Creo que en Trafalgar Square Garden. Y ahí hay un pedazo de cane, que creo que es español o italiano, con su novia. Pues eso, haciendo el cane. Con sus fotos para el Facebook y para el 20. La hamburguesa está buena, ¿eh? Bueno, en realidad es pollo. Ah, mira, sí, Trafalgar Square. Y esto supongo que es la embajada de Canadá. LOL. Si alguien cree pegarle un palo a un turista, realmente este es un buen lugar. Venid a mí. The Wars Museum, supongo. Bueno, entonces ya es San James Park. Y iba a ir por un camino de por ahí, pero estaba absolutamente oscuro, así que paso. Esa, a ver, creo que es la estatua de la Reina Victoria.